El protocolo SPF, primero la ruta más corta, es un protocolo de routing de estado de enlace desarrollado como reemplazo del protocolo de routing de vector distancia RIC. Durante los comienzos de la tecnología de redes y de Internet, RIC era un protocolo de routing aceptable. Sin embargo, el hecho de que RIC dependiera del conteo de saltos como única métrica para determinar la mejor ruta rápidamente se volvió problemático. El uso del conteo de saltos no escala bien en redes más grandes con varias rutas de distintas velocidades. OSPF es un protocolo de enrutamiento sin clase que utiliza el concepto de áreas para realizar la escalabilidad. OSPF versión 2 se encuentra disponible para IP versión 4 y OSPF versión 3 se encuentra disponible para IP versión 6. Las características de OSPF. Sin clase. Por su diseño, es un protocolo sin clase de modo que admite máscaras de longitudes variables. Eficaz. Los cambios de routing dirigen actualizaciones de routing. No hay actualizaciones periódicas. Usa el algoritmo SPF para elegir la mejor ruta. Convergencia rápida. Propaga rápidamente los cambios que se realizan en la red. Escalable. Funciona bien en tamaño de redes pequeñas y grandes. Se puede agrupar los routers en áreas para admitir un sistema jerárquico. Seguro. Admite la autenticación de síntesis de MD5 cuando están habilitados. Los routers OSPF solo aceptan actualizaciones de routing cifradas de punto con las mismas contraseñas compartidas previamente. La distancia administrativa es la confiabilidad o preferencia del origen de la ruta. OSPF tiene una distancia administrativa predeterminada de 110. Los tres componentes principales del protocolo de routing OSPF son estructura de datos. OSPF crea y mantiene tres bases de datos. Base de datos de adyacencia, crea la tabla de vecinos. La base de datos de estado de enlace, crea la tabla de topología. Y la base de datos de reenvío, que crea la tabla de routing. Estas tablas contienen una lista de routers vecinos para intercambiar información de routing y se guardan y mantienen en la memoria RAM. Mensajes del protocolo de routing. OSPF intercambia mensajes para transmitir información de routing mediante 5 tipos de paquetes. Paquete de saludo, paquete de descripción de base de datos, paquete de solicitud de estado de enlace, paquetes de actualización de estado de enlace y paquetes de acoso de recibo de estado de enlace. La base de datos de adyacencia la podemos ver con el comando show IP OSPF network. Base de datos de estado de enlace la podemos ver con el comando show IP OSPF database. Y base de datos de reenvío la podemos ver con el comando show IP router. A fin de mantener la información de routing, los routers OSPF realizan el siguiente proceso genérico de routing de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia. Establecimiento de la adyacencia de vecinos. Los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en la red antes de poder compartir información. Los routers con OSPF envían paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia con ese vecino. Intercambio de notificaciones de estado de enlace. Una vez que se establece en la adyacencia, los routers intercambian notificaciones de estado de enlace. Los anuncios de estado de enlace contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus anuncios de estado de enlace. Los vecinos adyacentes que reciben los estados de enlace saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todos los anuncios de estado de enlace. Creación de la tabla de topología. Una vez que se reciben los anuncios de estado de enlace, los routers con OSPF habilitado crean la tabla de topología, anuncios de base de datos, sobre la base de los anuncios de estado de enlace recibidas. Finalmente, esta base de datos contiene toda la información sobre la topología de la red. Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en su base de datos de estado de enlace. OSPF se puede implementar de dos maneras. OSPF de área única. Todos los routers se encuentran en una área llamada área backbone o área cero. OSPF multiárea. OSPF se implementa mediante varias áreas de manera jerárquica. Todas las áreas deben conectarse al área backbone o área cero. Los routers que interconectan las áreas se denominan routers fronterizos de área o router de bordes de área. Con OSPF multiárea, OSPF puede dividir un sistema autónomo grande en áreas más pequeñas a fin de admitir el routing jerárquico. Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca de un cambio de topología dentro del área, como el agregado, la eliminación o las modificaciones de un enlace,
el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF, crear un nuevo árbol SPF y actualizar la tabla de routing. El algoritmo SPF representa una gran exigencia para la CPU y el tiempo que le toma realizar los cálculos depende del tamaño del área. El R2 es un router de borde de área para el área 50. Como router de borde de área, resumirá las rutas del área 50 en el área 0. Cuando uno de los enlaces resumidos falla, los anuncios de estado de enlace se intercambian solo dentro del área 50. Los routers del área 50 deben volverse a ejecutar el algoritmo SPF para identificar las mejores rutas. Sin embargo, los routers del área 0 y el área 1 no reciben ninguna actualización, motivo por el cual no se ejecuta el algoritmo SPF. Mensajes OSPF. Los mensajes OSPF que se transmiten a través de un enlace Ethernet contienen la siguiente información. Encabezado de la trama de Ethernet de enlace de datos. Encabezado del paquete IP. Encabezado del paquete OSPF. Datos específicos del tipo de paquete OSPF. Cada paquete cumple una función específica en el proceso de enrutamiento de OSPF. Tipo 1. Paquete de saludo. Se usa para establecer y mantener la adyacencia con otros routers OSPF. Tipo 2. Paquete de descripción de base de datos. Contiene una lista abreviada de los anuncios de estado de base de datos del router emisor y los routers receptores lo usan para compararla con los anuncios de base de datos local. Tipo 3. Paquete de solicitud de estado de enlace. Los routers receptores pueden requerir más información sobre cualquier entrada de descripción de base de datos mediante el reenvío de paquetes de solicitud de estado de enlace. Tipo 4. Paquete de actualización de estado de enlace. Se utiliza para responder a la solicitud de estado de enlace y anunciar la nueva información. La actualización de estado de enlace contiene 7 tipos de anuncios de estado de enlace. Tipo 5. Paquete de acoso de recibo. Cuando se recibe una actualización de estado de enlace, el router envía un acoso de recibo para confirmar la recepción de la actualización. Los paquetes de saludo OSPF se transmiten a la dirección de multidifusión 224.0.0.5 en IPv4 y la FF022.5 en IPv6. Todos los routers OSPF cada 10 segundos envían saludos para intervalos predeterminados de redes de multiacceso y punto a punto y cada 30 segundos para intervalos predeterminados en redes multiacceso sin difusión, por ejemplo, Free Relay. El intervalo muerto es el periodo que el router espera para recibir un paquete de saludo antes de declarar el vecino como inactivo. Si el intervalo muerto caduca antes de que los routers reciban un paquete de saludo, OSPF elimina el vecino de su base de datos. El router satura los anuncios de base de datos con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado. Funcionamiento de OSPF. Cuando un router OSPF se conecta inicialmente a una red, intenta hacer lo siguiente. Crear adyacencia con los vecinos, intercambiar información de routing, calcular la mejor ruta, lograr la convergencia. Al intentar lograr la convergencia, OSPF atraviesa varios estados. El estado down, el estado init, el estado two-way, el estado extar, el estado exchange, el estado login y el estado full. Cuando se habilita OSPF una interfaz, el router debe determinar si existe otro vecino OSPF en el enlace. Para hacerlo, el router reenvía un paquete de saludo con la ID de router por todas las interfaces con OSPF habilitado. El proceso OSPF utiliza la ID de router OSPF para identificar cada router en el área OSPF de manera exclusiva. Una ID de router es una dirección IP asignada para identificar un router específico entre puntos OSPF. Cuando un router vecino con OSPF habilitado recibe un paquete de saludo con una ID de router que no figura en su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inició la comunicación. Por acá les presento un ejemplo. Cuando se habilita OSPF, la interfaz Giga Ethernet 00 habilitada pasa del estado down al estado init. El R1 comienza a enviar paquetes de saludo por toda la interfaz con OSPF habilitado para descubrir vecinos OSPF a fin de desarrollar adyacencia con ellos. El R2 recibe el paquete de saludo del R1 y agrega la ID de router de R1 a su lista de vecinos. A continuación, el R2 envía un paquete de saludo al R1. El paquete contiene la ID de router del R2 y la ID de router del R1 en la lista de vecinos de la misma interfaz. El R1 recibe el saludo y agrega la ID del router del R2 a su lista de vecinos OSPF.
También advierte su propia ID de router en la lista de vecinos del paquete de saludo. Cuando un router recibe un paquete de saludo en el que se indica su ID de router en la lista de vecinos, el router pasa de estado INIC al estado two-way. La acción realizada en el estado two-way depende del tipo de interconexión de los routers adyacentes. Si los dos vecinos adyacentes se interconectan a través de un enlace punto a punto, pasan de inmediato del estado two-way a la fase de sincronización de base de datos. Si los routers se interconectan a través de la red Ethernet común, se debe elegir un router designado y un router designado de respaldo. En el siguiente ejemplo, debido a que el R1 y el R2 se interconectan a través de una red Ethernet, se elige un router designado y un router designado de respaldo. El R2 se convierte en router designado y el R1 se convierte en router designado de respaldo. Este proceso tiene lugar solo en las redes de acceso múltiple, como las LAN Ethernet. ¿Por qué se necesita elegir un router designado y un router designado de respaldo? Las redes de acceso múltiple pueden crear retos para OSPF en relación con la saturación de los anuncios de estado de enlace. La creación de varias adyacencias, principal problema. Las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers OSPF en un enlace común. La creación de adyacencia con cada router es innecesaria y no se recomienda, ya que conduciría al intercambio de una cantidad excesiva de anuncios de estado de enlace entre router en la misma red. Saturación intensa de anuncios de estado de enlace. Los routers de estado de enlace saturan con los anuncios de estado de enlace cada vez que se inicializa OSPF o cuando se produce un cambio en la topología. Esta saturación puede llegar a ser excesiva. Para comprender el problema de la adyacencia múltiple se debe estudiar una fórmula. Para cualquier cantidad de router designada como N y una red de acceso múltiple, hay N que multiplica a N menos 1 entre dos adyacencias. En el siguiente ejemplo se muestra una topología simple de 5 routers, los cuales están conectados a la misma red Ethernet de acceso múltiple. Sin ningún tipo de mecanismo para reducir la cantidad de adyacencias, estos routers en forma colectiva formarán 10 adyacencias. Puede parecer muy poco, pero a medida que se agregan routers a la red, la cantidad de adyacencia aumenta notablemente. Después del estado two-way, los routers pasan al estado de sincronización de base de datos. Mientras que el paquete de saludo se utilizó para establecer adyacencia de vecino, los otros 4 tipos de paquetes OSPF se utilizan durante el proceso de intercambio y sincronización de base de datos. En el estado XStar se crea una relación de maestro y esclavo entre cada router y router designado y su router designado de respaldo adyacente. En el estado Exchange, los routers maestro y esclavo intercambian uno o más paquetes de descripción de base de datos. El R2, por ejemplo, reenvía un paquete de descripción de base de datos al R1. Cuando el R1 recibe la descripción, realiza la siguiente acción. Confirma la recepción de la descripción con el paquete de acoso de recibo. A continuación, el R1 envía paquetes de descripción al R2. El R2 acusa el recibo al R1. El R1 compara la información recibida con la información que tiene su propia base de datos de anuncios de estado de enlace. Si el paquete de descripción de base de datos tiene una entrada de estado de enlace más actual, el router pasa al estado login. Por ejemplo, el R1 envía una solicitud de estado de enlace con respecto a la red 172.16.6.0. Al R2. El R2 responde con la información completa sobre la 172.16.6.0 en un paquete de actualización de estado de enlace. Una vez más, cuando el R1 recibe la actualización, envía un acoso de recibo. A continuación, el R1 agrega las nuevas entradas de estado de enlace a su base de datos de anuncios de estado de enlace. Después de cumplir con todas las solicitudes de anuncios de estado de enlace para un router determinado, los routers adyacentes se consideran sincronizados y en estado full. Una vez que se sincroniza la base de datos topológica, se envían actualizaciones a los vecinos solo en las siguientes circunstancias: cuando se percibe un cambio o una actualización en la topología y cada 30 minutos. Bueno, hasta aquí este video tutorial. Espero que esta información les sirva de mucho para conocer mucho más los protocolos, para métodos también de estudio, para proyectos que tengamos pues pendientes y también para resolver algunos problemas a la hora de entender un poco el funcionamiento del protocolo para algunos exámenes de certificación. Espero, bueno, que esto les sirva de mucho y nos vemos en la próxima.